Y bienvenidos a día a día. Pues ahora sí que podemos decir que estamos en verano, ¿no? Ya ha he hecho buen fin de semana, bueno, fin de semana de aire. Lleven cuidado los que vayan a la playa porque el mmm, sábado pasado tuvimos un pequeño percance. Bueno, pues hay que decir que nada, tenemos que hablar de seguridad y para comenzar el programa vamos a hablar de seguridad municipal desde la policía local y ya saben que yo siempre invito a Chicho que está por aquí que es coordinador de la unidad ciclista y también del parque municipal para que hablemos de todas las campañas que está llevando a cabo la policía local para que vayamos perdiendo un poco ese concepto que tenemos de la poli son los malos pues no la poli son los buenos que vienen a ayudarnos le damos la bienvenida pues vamos a ello Chicho bienvenido buenos días gracias bueno pues tenemos que hablar de seguridad ante todo y de seguridad de acciones que lleváis a cabo desde la policía local y viene bien pues que quitemos a la gente este concepto que tenemos ¿No? Sí, desde luego, eh, cada día más la policía está modernizándose, todos los cuerpos de policía, la local, la nacional, la guardia civil, y es un servicio público de cercanía hacia el ciudadano, con lo cual ese pequeño estigma que teníamos de coco o de malotes, <laughs> bueno, hay que ir rompiéndolo, si bien algunas acciones requieren obviamente de esa sanción, denuncia y demás, bueno, el resto de, de trabajo, casi el 80-90% de nuestras acciones son de ayuda asistencial, con lo cual vamos a romper ese paradigma. Bueno, pues yo te tengo que preguntar que qué tiene que ver la policía local con las campañas, bueno, con la campaña no, Sino con las escuelas de verano, bueno, con las escuelas de verano municipales. Eso es. Pues mira, sí, eh, surgió el año pasado con la necesidad de que cuando acababa el periodo escolar, el día 20 y pico de, de junio, todavía quedaban muchísimas jornadas en las que podíamos realizar actividades de seguridad vial encaminadas a sensibilizar a, a nuestros jóvenes y eh, como ya no estaban en el colegio, teníamos dificultades para traerlo, eh, caímos en la conclusión de que muchos de ellos estaban en, en diferentes escuelas municipales y privadas y entonces sumamos a diferentes actividades a las escuelas de verano. Empezamos por el ayuntamiento, seguidamente se unió enseguida la las escuelas de verano de la Universidad Miguel Hernández y bueno, y la avalancha ha sido tal que este año se nos han sumado eh, clubes de triatlón para el deporte base. Mm. Que tan importante es el trabajo con ellos, puesto que luego van a hacer un montón de kilómetros en carretera urbana, entero urbana, etcétera, etcétera. De modo que este año hemos conseguido que el 100% de las escuelas municipales del Ayuntamiento de Elche, Carrus, Sector Quinto, la del Centro, vengan a visitarnos eh, con diferentes grupos y edades. Igualmente hemos sumado al bienestar social con las escuelas de verano de Palmerales y como te decía, UMH, Fútbol por Mesas Elche. Y un sinfín de clubes deportivos del mundo de la, bueno, de la bicicleta. ¿Has dicho que vengan a visitarnos? ¿Abrís la.? Sí, digamos que es una puertas. especie de jornadas abiertas que se sale un poco del ordinario estricto de, de primaria y secundaria que hacemos durante todo el año, porque también invita ¿no? el buen tiempo este que tenemos ya, el calor que hace nuestra escuela municipal, pues eso, para hacer un poco más lúdica, más distendida la ciudad, si bien no perder el objetivo fundamental de nuestra escuela, que es sensibilizar en, en cuanto a educación vial. Bueno, y también, aparte de ir a Verosa, como coordinador de la, del Parque Municipal de Tráfico, también tenéis actividades allí. Sí, sí, eh, en un periodo, en el periodo estival eh, cerramos las instalaciones, pero nos trasladamos a, a playas, que es otra de las campañas que te venía a comentar, lo que vamos a hacer en, en las playas del Che. Bueno, pues vamos a hablar de la campaña de playas, es decir, que vamos a ver a la policía en, en las playas, siempre les vemos en tema de seguridad, sí. porque estáis a pie, de, a pie de playa, tanto caminando por la arena como también en bici por, por fuera, y bueno, en las lanchas, por supuesto. Sí, esa es la unidad marítima y unidad ciclista de playas, que hacen una labor encomiable, sobre todo en julio-agosto, con la que cae... Ahí durante tantas horas y hacen un trabajo extraordinario. Eh, las UTES territoriales, las unidades territoriales que patrullan de manera ordinaria también eh, lo que es el paseo y demás, y lo que hemos hecho es trasladar un poco nuestra escuela municipal a, a la playa, a la misma prácticamente arena, para sumar a, pues, a la gente que está de forma divertida a pasar un día agradable, seguir trabajando en campañas de sensibilización desde nuestra escuela. Por tanto, jugar, entretener Eso y aprender. Es. De manera divertida, importante. que es donde verdaderamente se aprenden las cosas. ¿Y dónde vamos a poder ver y cuándo? Bueno, pues hemos establecido eh, cuatro días, eh, eh, son cuatro domingos, dos en julio y dos en agosto, y básicamente vamos a tener ub diferentes ubicaciones en Arenales del Sol, otra también en la Marina, donde vamos a poner una carpa con unas mesas y vamos a hacer una amalgama de actividades para toda la familia. Se trata de que nos visiten, eh, pues en un momento dado, después de un baño, después de una cerveza o cuando sea, nos visiten a la carpa, que estaremos prácticamente en la misma arena, de hecho, en la Marina estamos en la arena y eh, tenemos actividades ofertadas para todas las edades. Entonces pueden ir hasta la abuela, todo, todo, todo toda, la, toda, la, toda la familia. Tenemos actividades, diferentes actividades, y obviamente adaptadas a las edades, pues tenemos desde los típicos recortables, figuras, taller de, de, de disfraces de, de policía que les encanta a los niños de 3 y 4 años. Los disfrazamos de poli, pero con la intención, con la doble intencionalidad de hacer un pequeño taller de me he perdido. Es decir, es un niño que se pierde, pues enseguida que vea a un policía, pide ayuda, que somos amigos y inmediatamente le, le damos el mensaje de que vamos a cogerle de la manita y que no se preocupe, eh, quitarle el miedo de que hasta que no encontremos a su papá y a su mamá, no le vamos a soltar. ¿vale? Eso nos viene muy bien para enlazarlo también con eh, cómo te llamas, que el niño sea capaz, aunque tenga tres añitos, de decir su nombre completo con apellidos, qué edad tienes y sobre todo dónde vives, que si viene en la playa no tiene sentido, nos viene muy bien para el trabajo que hacemos durante todo el año con primaria. Porque si le sucede algo y llaman al 112, esa serie de preguntas, pues las ensayan, las van ensayando con nosotros. Son cosas que los papás no caen, ¿no? Que al final lo que, de, de definitiva, tienen que aprender los niños en primer momento es la seguridad, el nombre del papá, el nombre de la eh, mamá, su nombre. Por si se extravían, si tienen algún percance y enseguida pediré auxilio a cualquier eh, cualquier adulto que se ofrezca y, por supuesto, a policía. Y entonces ese taller está muy bien. Tenemos otro taller de, de, de pintar, recortar. Tenemos otro de chapas. Tenemos una máquina de hacer chapas que ah, es un merchandising. Guay que regalamos, de hecho, los niños que nos visitan durante todo el año se llevan un premio, una bolsura reflectante, una chapa, y esta vez vamos a hacer eh, un taller de chapas, pero además que la confeccionen ellos, es decir, que el niño elija la que quiere dibujar, incluso alguna en blanco, que haremos un concurso, con lo cual de estas cuatro jornadas, en septiembre, realizaremos un, 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 un concurso a ver qué chapa es la más divertida, votada eh, por ellos mismos, y se le dará un, un premio. Y entonces la fabricarán. Entonces el papá lo vamos a sumar a que venga con nosotros, le explicamos cómo se hace y el niño eh, se va a integrar muchísimo más con la actividad, puesto que se va a una chapa confeccionada por él de la seguridad vial. Total, que al final lo que intentáis es que toda la, toda la familia participe, ¿no? Los grandes, los pequeños, los medianos, que haya actividades para, para todo tipo de edad. Que haya distendida y que se entretengan y así sea atractivo, pues eso, para poder disfrutar en la playa y seguir aprendiendo, no dejando un poco ese paréntesis tan grande, ¿no? Que a veces tenemos los papás de qué hacemos en, en julio agosto con nuestros hijos. Bueno, pues vamos bueno, a es, seguir trabajando. Es que igual les da un poco de reparo, ¿no? Cuando vayamos, por ejemplo, empieza. Ahora tenemos el 14 de junio, hay una ya, ¿no? Que es este sí. próximo domingo, arrancáis. No, julio. Julio, sí, perdón. Los cuatro el, el 14 de, julio. de julio. Folia. Eso es. Eh, uy, estaba ya, quería ya, ya que tuviese actividad. Nos hemos ido cuando a la playa, correcto. Nos corriendo. hemos ido ya. Al 14 de julio, cuando te, os veamos, eh, vais a estar creo que en Arenales, sí. puede ser la primera. Sí, la primera de ellas, justo en el puesto de socorro, eh, creo que es Calle Real, es más o menos a la mitad de altura de los edificios, justo en, en el ensanche que hay, que muchas veces ponéis la radio vosotros. Exacto. Justo ahí. Vamos a ocupar esa parcela nosotros un día para poderla. La siguiente, a bote pronto te hablo, el siguiente domingo que tenemos ofertado es en la, en la Milla, eh, al final, en lo que es Playas de Carasí, cuando acaba el paseo. Cuando y acaba el paseo. Justo el paseo. que hay un en ensanche, la vamos a poner ahí porque también es una zona de muchísima afluencia, que además está de moda, Carabasí tiene muchísima afluencia. La tercera, estamos todavía estudiando qué ubicación darle, y la cuarta, nos vamos a la marina. Y la marina, nada más bajar al lado del puesto de socorro y el puesto de turismo, ahí mismo. Bueno, total, que cuando la gente os vea, que no tenga miedo, que no estéis allí para no. multar, que vayan a, a compartirlo, ¿no? Tenemos que hacer un llamamiento. Al revés. Bueno, al ¿cómo vez. hacéis que la gente vaya o, o se acerque? Bueno, el primer paso lo acabamos de dar ahora, haciéndolo <laughs> público, haciéndolo público, invitando a toda la ciudadanía a que participe de toda la familia, de todas las actividades que tenemos. Cualquier duda, aunque la campaña va enfocada a una serie de talleres y habilidades que hemos comentado, es una jornada de puertas abiertas, eh, indudablemente, con lo cual cualquier inquietud que tengan a nivel policial, aunque no sea de seguridad vial, les invitamos a que se acerquen y lo comenten. y y en definitiva pues eso estar cerca de ciudadano... si el ciudadano se traslada a las playas pues habrá que trasladarse a las playas y, y seguir atendiéndolo bueno a, a través máximo, de las redes sociales os podemos seguir y ahí podemos ver todo lo que vais haciendo no que la gente no tenga miedo a seguir a la policía local efectivamente eh, no sé si es policía Elche cómo es el...? sí bueno ahora eh, para no, el concreto sigo en Instagram claro eh, la policía de Elche el arroba policía Elche y nos pueden seguir por Facebook Twitter Instagram y demás todas las redes sociales para este evento en concreto para el, el verano en bici hemos creado el hashtag verano en bici donde iremos moviendo este tipo de actividades, sobre todo pues a lo mejor el sábado anterior. Os recordamos que mañana domingo tenemos la carpa ubicada en tal sitio tal sumando en definitiva. Con tu medio, que te agradezco que nos hayas sumado, y con el resto de, de actividades de redes sociales. Pues que la tenga, la gente no tenga miedo y que vaya a participar, que claro va a ser sí, claro domingos sí. lúdicos. Eso es. Bueno, y creo que traes algo por aquí sí, que tenemos. tenemos que ver. Venga, que, que yo te quiero probarlo todo. Sí, pues dentro Entre, de estas actividades. Dentro de las actividades. Para mayores, como viene el papá, aparte del taller de chapas, eh, creemos que también es muy importante concienciarles en cuanto a pues, la mala conjunción que tiene pues, las drogas y el alcohol con el coche. Está muy bien pasar un día divertido, lúdico en la playa, tomarte una cerveza o dos, pero eh, luego tenemos que coger el coche y regresar a Elche uh -huh, si no vemos un en autobús. Entonces, para concienciarnos, tenemos también hemos comprado unas gafas, unas simuladoras de eh, drogas y alcohol, y alcohol no lo que además cual, no es el mismo efecto. te invito a que te pongas por ejemplo el de alcoholemia que va con una tasa determinada que a partir de la que es delito de la que es denunciable y me digas cuál es tu sensación a la bueno, hora de a coger el boli. Escribir de, a, a partir, yo, como no conozco, no lo de sé. De 0,5. Y, y estas gafas Además, ya la siglas, gente dice que es muy arriba. poquito. La gente dice, uy, qué margen más tal. Pues ahora te voy a decir yo así eso. Pues no precisamente no es. para eso la vamos a llevar y entonces invitamos a que se la pongan. Hemos hecho un taller de habilidades con unos conos para ver si con ese. Ostras, con eh, esas se supone que yo capaces. veo así. ¿Esos? Con 0,5. Efectivamente. Vamos, imposible. Yo te digo que... A ver, prueba coger el boli y a escribir. Uy, ya ha fallado. Espérate, es que. Bueno, escribir imposible. Es complicado. Pues imagínate, imagínate eso trasladado a llevar un, un vehículo con una masa de 2.000 kilos y a llevar a la familia encima. Creo que es, eh, hay que concienciarse de esa mala conjunción y un poco para, esos talleres bueno, no para eso está Bueno, ver no se ve nada, vamos, sí. ya lo digo. Se ve muy malo, muy borroso. Doble. Y bueno, ya estás también un poco más enfocada también a los jóvenes, aunque a toda la ciudadanía y simula eh, la, el, can el cannabis y otros opiáceos Venga, vamos de, allá. De, de consumo. Pues hombre, tres cuartos de lo mismo. No sé qué es peor, ¿eh? Os ah, lo digo. Pues sí, a eso no le sumamos qué... que te vamos a poner unos conos para poder hacer un zigzag, que vas a tener que coger un objeto y dejarlo y depositar en otro lado, <laughs> y que vas a tener que hacer malabares con una pelota. Con lo cual, enseguida, seguro que cualquier ciudadano que tuviera duda de si está en condiciones o no de poder conducir, pues se va a concienciar mucho más con este Bueno Ya actividad. te lo digo yo porque no tengo necesidad. Esto, mira, <laughs> para los papis que tienen un hijo nervioso, si se lo ponen, tienen tres. <laughs> sí, seguro que sí. Pues está muy divertida porque además te das cuenta. De la, de, la, de la torpeza sí. porque además no deja de ser una torpeza pensamos que vamos bien para. para no, no, yo controlo, yo voy bien, no es lo típico que oímos y demás, pero no es así. Lo de, lo yo es, controlo, creo que lo hemos es escuchado todos mucho. mucho. Menos mal que no conduzco, lo que, se, lo que se están ahorrando cuando yo no conduzco. Bueno, pues creo que... Hemos hablado de todo, sí. pero nos quedan muchas más cosas de las sí. que hablar que lo haremos en programas. Muy bien. Pues nada, para la semana que viene creo que te volvemos a tener. Por lo tanto, seguirás hablándonos de campañas de verano sobre todo. Pues Julio, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarnos. Y a la gente que está en casa, una pequeña pausa, pero no se vayan que vengo enseguida, voy a colocarme bien. Pues bien, seguimos en día a día y ahora, pues, tengo la oportunidad de presentarles para mí. Bueno, para mí no es un nuevo proyecto, pero seguramente que para la gente que está ahí viéndonos, para más de uno, sí se llama. Proyecto de Valientes, saben lo que es, pues es una campaña que ya lleva tres años realizándose, una campaña contra el bullying y se realiza en los institutos de aquí de la ciudad de ilicitana. Para ello yo cuento pues con los coordinadores, con las personas que le llevan a cabo, porque esto está a punto de finalizar y queremos pues darle cabida y que todo el mundo en sus casas lo conozcan, porque desde Elche se hacen cosas para erradicar el bullying y sobre todo casi para concienciar, más que para erradicar, para concienciar que es el momento en el que nos encontramos. Para ello coordinadora de, del proyecto. Proyecto Consuelo Alventosa, todo el mundo la conoce, ¿no? Consuelo. ¿Todo el mundo? Siempre vienes a hablar de cosas de jóvenes. Eso sí es verdad, eso sí. No sé por qué y será. Bueno, yo, si alguien queda todavía por conocernos, vamos a hacer lo posible para que nos conozca en lo que queda de año. Seis meses, y costeremos pa... tenemos para tenemos sí. para, para, para seguir. Pues bueno. sí, venimos a hablaros de, de un proyecto muy chulo que llevamos hace ya tiempo en la Concejalía de Juventud y que lo estamos rodando por todos los institutos de la ciudad. Este año en concreto hemos pasado por 17 trabajando con chavales y, y bueno pues sí, concienciando un poco a la gente de que el mundo puede ser mejor si todos hacemos algo por ello. Y bueno, pues en esas estamos. Y como no sé si la gente lo ha visto, pero yo ya se lo digo a Paco. Eh, vienes bien acompañada porque siempre, siempre vienes solo y vienes con Jorge, que también está dentro de la coordinación del proyecto. Jorge, bienvenido. Gracias Hoy te por ha dejado invitarnos. Hoy sí, sí, no. me lo ha no, no, traído. ¿eh? una vez con ella. empezamos ¿eh? sí, a ser casi sí. una pareja de éxito. empezamos ¿eh? a ser. Nosotros que hablamos de jóvenes, venimos sí, juntos. Sí, bueno, pues juntos. hay que decir que es un proyecto que lleva tres años. Una uh -huh. campaña que empezó, pues me imagino que de forma muy modesta, sí. que ha ido creciendo y que has dicho que son 17 institutos. Sí pues Con sus chavales todos. y tal, y luego el movimiento que tenemos en redes sociales, que esa parte la coordina Jorge, mejor que nadie, mejor que yo con diferencia, pero mejor que mucha gente también, es la que estamos <laughs> haciendo en, en redes sociales, porque es importante mm. que se visibilicen este estas campañas y para que todo esto, eh, la gente, sobre todo el chaval que está viviendo el acoso o viviendo el tal, vea que no está solo, que hay un grupo de gente, que es lo importante de este de este trabajo, porque nosotros, bueno, como te decía antes a, a micrófono cerrado, nosotros eh, junto con las comunidades educativas y toda la gente que trabajamos alrededor de los adolescentes, vimos hace unos años que, como vio todo el mundo, que había un problema serio con el tema del bullying. Y, y quizás nosotros detectamos, dos no solo nosotros, otros muchos profesionales, me imagino que en el mundo, que era no solo el bullying, sino el bullying LGTBI fóbico, porque si el bullying ordinario ya es costoso, el que tú te eh, hables con tus profesores, con tus padres, porque te están acosando, por llevar gafas, porque te están acosando, porque vienes de otro país, porque estás más gordito, porque tal. Si eso ya es duro, el tenerlo que decir, pues imagínate cuando realmente lo que te están diciendo, y pido perdón porque voy a decir la frase tal cual es de cruda y sé que no es muy agradable, cuando en el colegio te están insultando y te están humillando por maricón de mierda. Uh -huh. Además, te... tal cual. Tal cual. Y tienes dos cuestiones. Una que tú ni siquiera lo sabes muchas veces porque estás en ese proceso de descubrirte, y otra que aunque lo sepas, no es tu momento todavía para hablar de tu sexualidad, de tus sentimientos o de cualquier otro tipo de cosas. Por tanto, se hace más difícil el que el chaval lo pueda comentar, lo pueda decir, o a un amigo, o al profesorado, o a sus padres. Entonces, por eso nosotros eh, este, este trabajo lo hemos abanderado siempre desde esta perspectiva. Uh -huh. No por quitarle importancia al resto del acoso o de la agresión, ni muchísimo menos porque va abanderado igual en el proyecto, pero sí que queremos que un poco se visibilice uh -huh. este tipo de, de características dentro del, del bullying. Y eso hemos hecho, pues iniciar un trabajo en todos los institutos, concienciar a los chavales, el, el taller está muy chulo, o eso nos parece a nosotros, o eso nos han trasladado los institutos, que desde aquí le damos las gracias a todos los institutos que han confiado en nosotros, para que empecemos a, ahí un poco a remover conciencias y empecemos un poco ahí a trabajar con el testigo, ese chaval que pregunta muchas veces. ¿y eso Yo ¿qué hago? a preguntar, ¿cómo, cómo lo reciben el taller los, los chavales y las chavales, es decir, cómo lo recibe esta, este colectivo y sobre todo cómo se acercan. ¿no? Pues mira, el, el taller está desde de nuestra modesta opinión muy bien construido. Primero hacemos una presentación de lo que es exactamente el bullying y el acoso porque llevamos un par una de años... Una definición detallada. Y además exacto porque estamos, mira, eh, lo que comentábamos antes y lo decimos en los institutos, cuando algo tristemente se pone de moda corremos el riesgo de ningunearlo a fuerza de repetirlo uh -huh. mucho. Porque es verdad que el primer principio impacta cuando empezamos, es verdad que lo visibilizamos, pero al mismo tiempo corremos el riesgo y nos pasa con muchos términos. Nos ha pasado por desgracia muchos años con la palabra depresión. Hay gente que frivoliza y dice, uy, tengo una depresión, pero si me compro ropa se me pasa. Por favor, usted tendrá otra cosa. Pero no hable con esa frivolidad de una Exacto. enfermedad tan dura, tanto para la persona que la está sufriendo como para los Exacto. familiares. Pero bueno, es verdad que a fuerza de mal utilizar, depende de qué palabras, acabamos diciendo cosas que no lo son. Y con el bullying nos empieza a pasar. Y hay mamás y sin ánimo de, de arremeter contra colectivos, es verdad que estas mamás que se organizan ahora, se hacen un grupo de WhatsApp y ya se llaman las mamás del cole. A partir de ahí, pues bueno, funciona muy bien para otras cosas, pero siempre en todos esos grupos tenemos alguien que por el hecho de incorporarse al grupo ya se ha licenciado en todo, ya es grado de todo, de alimentación, de psicología, de medios de comunicación, de, de, de corte todo, y confección, de, de cualquier cosita. Y entonces empiezan a utilizar palabras mal. Cuando dicen, "No, a mi hijo le están haciendo bullying porque está y pasando es eso." No. Y es ¿qué es el bullying? Claro, su hijo tiene un conflicto en el colegio que efectivamente hay que solventarlo y hay que hablar y sentarse con la, la comunidad educativa y ver que hay dos niños que tienen un conflicto y hay que solucionarlo. Pero eso no es bullying. Bullying es otra cosa. Y bullying es un acoso continuado donde hay una indefensión, donde al chaval lo están machacando y no se está defendiendo, porque cuando se está defendiendo es conflicto de lo que estamos hablando vale cuando hay pero el bullying es otra cosa entonces nosotros intentamos que no se utilice la palabra mmm, aleatoriamente alegremente porque lo que hacemos es invisibilizar al que claro. realmente lo está sufriendo entonces y luego mmm, tiramos a matar a las comunidades educativas porque uh -huh. no en el instituto de mi hijo hay bullying y los profesores no han hecho nada no no es verdad? En el instituto del chiquito hay un conflicto. Los profesores, el, el equipo, la, la, la comunidad educativa está haciendo, abriendo el protocolo en base a un conflicto. Efectivamente, no en base al bullying y al acoso porque no, porque lo, es. no lo es. Porque no lo es. ¿Vale? Nosotros. Es decir, que dejemos en manos de los profesionales. Claro. Y yo tengo que decir que es verdad y, lo, y es verdad. Seguramente, seguramente no. Los hay. Hay institutos que a lo mejor no están preparados ni, ni para respirar. Lo habrá. No digo yo que no. Pero hoy en día en Elche, por los que nosotros hemos pasado y llevamos un buen badaje por los institutos de esta ciudad la comunidad educativa está al 100% en este tipo de conflictos y tiene unos protocolos fabulosos que los empieza a aplicar desde el minuto cero, cada uno con su particularidad. Que se han equivocado en algún momento, en algún diagnóstico, en la... pues probablemente sí, no voy a ser yo quien diga que no, pero no es la norma, no es la realidad. Que Esto nos deja tranquilos. ¿eh? Sí, papás y mamás, que por favor, para empezar, no os llaméis papás y mamás cuando estáis hablando de chavales de 14 o 15 años que los ninguneáis a ellos también, <laughs> ya sois sus padres, porque a ellos hasta se quedan así un poco cuando vais a, a hablar con tu papá y te miran como quieren decir. Habla con el tuyo. Y tiene razón el chaval si tiene 16 años. Eh, estar tranquilos, los padres, las madres, los tutores legales, todo el mundo de nuestros chavales, porque habrá un error, no digo yo que no, pero el, el, el porcentaje es elevadísimo de capacidad, de aptitudes que tienen las comunidades educativas de nuestros Exacto. institutos. Y tienen protocolos, porque también esto a veces nos falta quien los diga. Los profesores, los educadores sociales, toda la gente que trabajamos alrededor de la vida de los adolescentes. Tenemos el 100% de interés de que su vida sea completa, sus recursos integrales y sus resultados espectaculares. Por favor, no nos restéis amor a lo que estamos haciendo, que estamos trabajando con vuestros hijos más horas al día que muchos de vosotros. En los institutos, los críos pasan 8 horas. ¿Dejará el profesor de tener precio y preocupación? Exacto. ¿Dejará el profesor de querer que los resultados de ese chaval y de esa chavala sean al 200%? Exacto. ¿O nosotros, que estamos el resto del tiempo con ellos en intercambios, en actividades fuera? Si, si ya no solo por el chaval, te voy a decir, a lo mejor por nuestro ego profesional, yo quiero que los chavales con los que yo trabajo su rendimiento no. sea 200. Además, chavales felices y chavales completos. Por tanto, tenemos el mismo interés en erradicar el bullying que puede tener el entorno familiar porque somos parte de la formación, somos uh -huh. parte del entorno familiar de, del chaval y la chavala. Por eso queremos hacer campañas todos juntos. Y esta campaña que lleva tres años, que ya ha dado resultados, has dicho, hablábamos que estaba a punto de cerrarse, ¿no? Esco con el curso escolar Efectivamente. Imagino. y porque cerramos el día 16 y le voy a pasar la palabra a Jorge, más que nada para que lo veáis también, que diga algo. <laughs> Jorge, para te que no, vamos a dejar claro, hablar, ¿no? bien, Sobre solo. todo porque si él ha dicho eh, a su familia o algo que ¿no? le diga dónde estaba. No, y porque las redes sociales, mejor que él no lo va a explicar nadie, insisto, y además es cierto. Nosotros hemos tenido una campaña presencial en los institutos, con los chavales, con las comunidades educativas, con las familias, con las pulseras, que ahora os explicaremos y tal, y luego solo trasladamos a las redes sociales porque es el salto a que se nos vea a que se nos visibilice y nos podamos pronunciar. Y entonces la campaña ya la cerramos el día 16 en redes sociales. Entonces, yo voy una pincelada explico. Nosotros hemos trabajado con una herramienta que pudiera ser fácil para todos. Tenemos dos ediciones al año de Valientes y cada una ha llevado una bandera. Nosotros trabajamos en diciembre haciendo que coincida con el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, también el acoso por conductas de riesgo, mm. por otros por otras series de circunstancias y hemos utilizado dos banderas que siempre Dos pulseras, perdón, abanderando un poco con el rojo y tal para coincidir con, el, con el color de la lucha contra el SIDA. Y a lo largo de las tres ediciones de verano hemos utilizado tres banderas también un poco para ser valiente a la hora de llevarla y que visibilicen colectivos que necesitan que se les eche un cable. El primer año utilizamos la bandera trans para apoyar a todo el chaval que tiene derecho a decir quién soy y a trabajarse aunque su cuerpo diga otra cosa y es su derecho y su libertad uh -huh. de su Exacto. género y nadie tiene que opinar nada. Si es que no le han preguntado tampoco, quiero decir, ¿No? cuando dicen la gente, yo es que soy sincero, digo, hombre, serán más cosas, porque a ti no te ha preguntado nadie nada. ¿no? Entonces Exacto. el chaval tiene su género y la chavala y, y puede decidir en qué momento. Decirlo y no, es decir, puede decir claro, las, las dos cosas. Entonces el primer año utilizamos la bandera trans, el segundo año utilizamos la bandera LGTBI porque nos parecía que era el momento también un poco de la, que la gente la llevase puesta. Sin necesidad de tener que explicar qué es, si soy o no soy, yo me pongo lo que me da la gana y a partir de ahí soy también lo que me da la gana. Y este año hemos trabajado también, porque por la particularidad y, y por la porque nos gusta también crear un poco la polémica y lo hemos conseguido, hemos utilizado la bandera PAN que es la de la pansexualidad, la gente que se enamora de gente sin más, sin más género, sin más nada, sin más trans, sin más... Esta es la menos nada. común, pero mira, gracias a Esta es la menos sea... común y es la que casi todos nos podemos, estamos, todo el que se haya enamorado alguna vez, por mal que nos haya ido, podemos <laughs> llevar alguna bandera de amor. Bien, entonces este año hemos trabajado con esta. Y esto, con estas banderas es con las que hemos ido trabajando. Este año es esta con la que estamos en redes sociales y nosotros la llevamos puesta y toda la gente que ha participado. Y ahora Jorge os va a decir qué tenéis que hacer con ella cuando yo me calle. ...venga pues nada. Pues nos va a explicar la parte del teatro en los talleres. Bueno, en Hay los talleres, pues en Sí, México. porque en el instituto eh, las, la, tiene tres partes el, el taller. Una que explicamos efectivamente lo que es exactamente el bullying. En otra que gracias a Carmen Benito y a sus colaboradores hemos dramatizado para que ellos vean una escena, además, potentísima. Eh. Todo el mundo se ha quedado con sí, escenas violenta, explícita... donde ha habido una paliza a un chaval por ser gay o por no serlo, por caerme bien o por caerme mal, porque hemos intentado. Entonces, los actores, mezclarlo. pero chavales jóvenes. Continúo y así. <laughs> no, y, y así sí, sí, y sí, es para que calientes la voz. Claro, para que ellos vean una escena y además se sí, han sí, quedado bloqueados y donde ellos tenían que salir a participar, como pararías el conflicto, que tendrías que hacer intervenir, un teatro foro. Y luego la última parte que llevábamos, que era la que Jorge explicaba, es, para estar en redes sociales. Pues vamos a las redes sociales. Nosotros, Jorge. Bueno, nosotros tenemos una red social que la hemos, hecho, la hemos creado nueva este año, porque en un principio utilizábamos las redes sociales del Che Juventud, de la concejalía uh -huh. de Juventud, pero este año por circunstancias, bueno, se decidió que mejor sacarla fuera para, para centralizar todos los esfuerzos allí, ¿no? Nosotros entendimos cuando empezamos la campaña de Valencia hace tres años. Que nosotros teníamos que quedar solo en los institutos, ¿no? Que teníamos que llegar, tratar de, de, de que la campaña llegara a más, a más sitios, ¿no? Cuanto más lejos, mejor. Y sobre todo, como decía Consuelo, eh, si podemos crear un poco de polémica, pues yo, pues también, ¿no? Porque cuanto más conversación hubiera genial. Y, y sobre todo nos venía muy bien utilizar lo que es las pulseras, ¿no? Las pulseras de Valiente, ¿no? la pulsera contra la contra lucha contra, contra el bullying. Y encima con colorcitos de bandera LGTBI, trans tal, 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 tal. Entonces, claro, nosotros lanzábamos el reto a los chavales, ¿no? Venga, hay que ser muy valiente, ¿no? Para poder ponerte la, la pulsera, oye, pues ya que te la has puesto, pues hagamos una foto en una red social y vamos a unirnos todos en un sitio en concreto. Entonces nació Valientes El Cheval, exactamente en Instagram. La creamos hace mes y medio, dos meses, ¿no? No llegará mucho sí, más par para, para empezar la campaña y hemos conseguido de 0 a 1100 seguidores, para nosotros es un... Es muy buen resultado. Es muy buen sí, resultado. Es muy bueno porque, Para nosotros es porque es muy modesto. Es sí, muy buen resultado. Porque cuesta mucho que los chavales sigan una red social, sobre todo una campaña ¿no? donde debe ir una concejalía de juventud, un ayuntamiento belche, pues, pues algo muy políticamente correcto, pues les cuesta a los chavales, les cuesta seguir. Y sin embargo, ha sido todo lo contrario. Muchos chavales nos han seguido, gente de todas las edades, nos han apoyado con la. De hecho, este año ha sido. Se lo estaba comentando a consuelo, digo, este año ha sido. El año que más gente ha subido pulseras a Instagram eh, apoyando la campaña. Bueno, y que nos la han pedido desde otros puntos de la jornada. Sí, de España y todo, todo nos de gente. Córdoba, de Barcelona, de cómo podemos conseguirla, que la Madrid. vamos a hacer llegar, pero bueno, de momento queríamos nosotros, porque sí que es verdad que al, al premiar desde la Concejalía de Juventud vamos a intentar que los premiados sean de Elche, porque tenemos sí. unos detalles y tal, pero bueno, luego la vamos a trasladar porque para Entonces, nosotros una... es un orgullo. Todo lo que comentaba José, de alguna manera se ha, se ha centralizado un poco toda la gente, ¿no? Que estaba a favor de, de, de lo que es la campaña contra el bullying, ¿no? Y luego recibía mucho feedback, ¿no? Todos los días nos mandaba un mensaje, es que yo, ¿dónde puedo conseguir la pulsera? porque yo en un momento dado he eh, recibido bullying. Oye, pues pásate por la concejalía o vamos a este instituto ¿cuándo? y bueno, chavales diciéndonos ¿cuándo venís a nuestro instituto, que nosotros queremos dar el taller ya todos los días, pero 10, 15 chavales diciéndonos Una respuesta que queremos... Oye, que habéis ido al, al no sé qué instituto y a mi clase no habéis dado, ¿qué ha pasado? Otra, pues ya te tocará, tranquilo, que, <risa> que, que <risa> venimos que el vamos, año que viene, volvemos, no te preocupes. Tal, De hecho, nos ha pasado mucha anécdota, que siempre lo comentamos, que nos, a lo mejor damos clase a cuarto B, y de repente aquí cuarto B bueno, cuando son esos 70, uh -huh. pues de repente se han colado tres clases más que de repente han engañado a al tutor porque querían hacer el taller con nosotros sí, o sea, que o sea, la respuesta eh, digo, ha sido muy han venido, buena oye por favor hay institutos que a lo mejor teníamos programado cinco charlas y hemos dado siete a nadie porque bueno eh, además y la comunidad educativa ...nos ha tratado en todos los institutos de una manera excelente... ...pero además implicados, eh, apoyándonos, felicitándonos y tal... ...porque al final, mmm, bueno, lo de felicitarte es un poco... Uh, <laughs> ...lo de menos, ¿no? Pero el que apoya, en el que tal vez, si estamos todos en el mismo... Claro. ...en, el mismo, en el mismo barco, si esto necesitamos que haya paz en todos los sitios... ...unos y otros. ¿Y eso tiene un fin, que es ahora? ¿Y qué vais a hacer? ¿Qué... ¿Yo qué puedo hacer con esta pulsera ahora, aparte de ponerla Pues mira, nosotros tenemos en redes sociales para apoyar o no eso pues eso a ver eh, tenéis que apoyarnos pues ya que nos apoyas pues vamos a dar un premio no Muy y bien. nosotros tenemos un concurso que es el, el ya que te has puesto la pulsera que subir las redes sociales vale subir a Instagram que se te vea bien la pulserita ...y, y se haga una foto... ...hay chavales que a nosotros nos encanta... ...que se les vea bien la cara, que se diga... ...oye, yo me la pongo, aunque no sea del colectivo LGTBI... ...yo me pongo porque yo estoy a favor... ...del de, de colectivo, estoy en contra del bullying... ...y la pongo, la gente pone una frase épica... ...y pone un hashtag que es... ...2500 contra el bullying... ...2500... Que ...porque nosotros en un principio, la primera tirada que hicimos era 2500 pulseras... ...yo no sé ya cuánto llevamos, hemos perdido la cuenta... ...porque hemos tenido que ir haciendo y rehaciendo... ...además hemos tenido que reeditar... Sí, ...llevamos 5000 pulseras hechas... Hemos tenido que editar pulseras anteriores porque la gente, los la chavales, gente, no, la, no la lo la pedía. Gente tiene ya la colección completa, ya poco, colección concreta, empezamos un poco con el cachorrito. Y tenéis la colección no, la en las famosas redes. Sociales. Tenéis la colección. A mí me falta la primera detrás. De <laughs> pues esas ya no quedan esas de edición coleccionista de bueno de hecho hemos generado 500, hasta un conflicto porque vienen chavales sí. de segundo de la eso pero nosotros empezamos a trabajar a partir de tercero el proyecto va entonces a ellos todavía no se las damos porque tal se van enfadados hacen que venga uno se la pida para que luego se la dé o sea es una cosa como muy chula no alrededor tráfico claro, de claro. pulseras y viene, viene alguien no dame cinco que tal pero tú no te vas, no es que la perdí tal y entonces ves cómo fuera se la dan de segundo pero bueno le dices bien porque en el fondo nos gusta quiere que Esto, se viva y, claro, y lo bueno que este año nos ha encantado porque tenemos un colectivo de chavales que nos hecho una mano también en redes sociales no un poco publicando sus propios instagrams oye apoyar la campaña no que es por pues, sabes que los chavales hoy en día tienen mucho más seguidores sí, que vamos, nosotros ya yo, son eh, profesionales nos han repartido pulseras han venido dame cinco de cosas voy a dar 100 pulseras para repartir pues, no toma 10 y volver luego las un han han vuelto luego nos han bueno un montón de fin estamos súper agradecidos con esos chavales pues nos han dado mucho movimiento y se ha notado dentro de la red sociales, de hecho este año eh, cuando estaba diciendo es el año que más han subido la pulsera a redes y, y para nosotros es un logro, es ¿eh? decir que hemos subido unas 300, 400 pulseras, tranquilamente pueden haber eh, que nos hayan etiquetado, porque luego hay muchas que no se nos etiquetan, porque yo los veo a veces y digo, este, este no se ha etiquetado, pero bueno, ha subido la foto. Que eso ya bueno, pues vales. como yo lo voy a hacer, explicarme cómo lo tengo que hacer. Para hacerlo bien, 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 nos tienes que subir la pulsera, que se vea bien la pulsera de este año. Eh, poner el hashtag 2500 contra el bullying. Ya, si ponéis también el hashtag de valientes elche ya lo borda. Y si pones una, una frase épica, eso ya, vamos, súper genial. Y, y nos tres que etiquetar para que nosotros podamos ver que, que no se etiquetado porque eh, como siempre decimos los bueno, chavales las cuentas de Instagram tienen que estar eh, cerradas no, no dejarlas públicas porque son todos menores y tal pero si nos etiquetan nosotros sí que nos llega la notificación de que esta persona sí que nos no sé, estoy luego seguirnos para que nosotros luego sigamos y tal y poder ver la foto que la habéis subido vale pues así es vale. sencillo yo lo voy a sí. hacer eso es lo que queremos que ya estemos en la recta final veníamos a decir los que queden que no tengan pulseras <laughs> que llegan tal que pasen por la concejalía porque que que el domingo, y que salamos, lo abren el, que el domingo se, nos se queda, cierra sí. Y entonces esto, bueno, pues. Se llama en, el concurso, luego la tarde se va Pero vamos sí, a hacer no, un concurso nada. aparte porque en, en los institutos hemos hecho un concurso de eslogan, los chavales han ido escribiendo el eslogan, que suelen ser la, la cabecera del cartel del año siguiente, este que tenemos es el ganador del año pasado y tal. Y luego hacemos un sorteo entre las fotos más esto y tal, que tienen ahí pues un premio que tengo que decirlo porque eh, es unas gafas de sol que Doctor Franklin ha colaborado con nosotros y una cena para dos personas en Domenus Pizza que también lleva colaborando con nosotros mucho tiempo y el que tenemos en... Y luego nos falta otro concurso. Nos falta otro concurso que es el que de... Es inglés el que patrocina. Hay otro concurso también que es el de... Que este, bueno, nos trae a, a los chavales y tal, que es eh, 59 segundos contra el bullying. Que mm -hmm. es hacer un vídeo corto de 59 segundos como, mucho, como máximo para poder subirlo a Instagram eh, con temática contra el bullying. Pueden hacer lo que quieran. Es que un teatro, un rap, un baile... Vaya casual, Lo que Dios quiera. Claro, ¿no? con su imaginación. Ah, qué guay. Y ahí es donde está el premio del corte. Claro, y aquí sí que quería porque es verdad que llamas a Domino's, llamas al corte inglés, por ejemplo, con ellos llevamos más tiempo trabajando y esto es lo que haga falta y tal, pero tengo que decirlo, me, me llama mucho la atención cuando me pongo en contacto con doctor Franklin y me dice sin ningún problema lo que necesitéis, este proyecto está muy chulo, tal o tal. Pues bueno, a esta gente hay que darle las gracias. Hombre, también, sí, no, faltaría verdad, más. Que no te piden ni el proyecto, cuéntamelo por encima, encima. Me decir, y ya está. Es decir, o sea, vamos a ver, te estoy viendo, estoy viendo las redes sociales, sé que estáis, y bueno, pues creo que hay que darle las gracias a la gente que apoyan eh, fundamentalmente a la formación de los chavales que al final son los mayores de mañana, pero luego también a nosotros, porque el ver que hay un proyecto que no solo te gusta a ti, sino que eh, a la gente también le llama y te apoyan y decir, vamos, que esto es un proyecto de todos, pues bueno, al final... ...te da la sensación de que lo que haces vale para algo... ...vale para algo, eso es importante... ...ahora esto se cierra, al año que viene se volverá a abrir... ...sí, luego lo abrimos en noviembre porque tenemos otra edición... ...la que hacemos con... ...porque en esta hablamos de ese acoso tal... ...y luego hablamos de ese ninguneo que sufren algunos chavales... ...porque al otro le parece que su conducta no es tal... ...porque a lo mejor tiene alguna conducta de riesgo... ...y ahí al mismo tiempo... ...pues utilizamos para, para hablar un poco de prevención... Con ...bueno pues Consuelo y Jorge estáis invitados... ...porque este ha sido ya con el cierre... ...pero el otro lo vamos a abrir... Vale, ...lo perfecto. abrimos y lo cerramos todo... perfecto y Incluso le podemos hacer un seguimiento, a ver si así vamos sí. fomentando que todavía, bueno, han sido mil, que son muchas. Mm. Han sido a... más, pero bueno, mil que tengamos ahí mil y mil es que, es que no siga. Luego eh, hemos llegado a más cuentas, pero. Pero vamos a ver si el año que viene las dos mil las conseguimos, nada más a ver. Vamos a ver, Ese es el objetivo. ¿Eh? No Ahora vale, pues os doy las gracias por venir y nada, una pequeña pausa a vosotros y vuelvo enseguida. Pues bien, ya estamos aquí de nuevo. Muchísimas gracias por la espera, porque llegamos hasta la parte final del programa. Y yo creo que hoy habrán podido comprobar comprobar que tenemos un programa bastante pues destinado casi, podríamos decir, al menor, ¿no? Hemos tratado muchísimos temas. En la anterior entrevista tratábamos el bullying, en la primera habríamos con seguridad vial, por ejemplo, y ahora pues nos vamos a, a esa parte más lúdica porque creo que une la comedia, el teatro con la gente que más lo necesita o que está en exclusión social, pero sobre todo menores de edad. Y digo todo esto porque quien está aquí viene desde Magma Comedy, no sé si lo conocen, y dice, él me estaba contando que ha unido su hobby al trabajo, vamos a preguntarle por qué, ¿no? Pues se llama Julián Martínez y está con nosotros, Julián, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vienes desde Magma Comedy, yo uh -huh. creo que lo primero es, vamos pasito a pasito, ¿qué es sí. Magma Comedy? Magma Comedy es una asociación cultural... Eh, para la promoción y difusión de la comedia en directo, donde eh, traemos cómicos profesionales a actuar aquí con nosotros en Elche, en la cuna, solemos actuar. Y, bueno, y también tenemos escuela de comedia y gente más amateur de, de, de comedia, que se quiere dedicar a la comedia o, o que simplemente es su hobby, pues también participa en esas actuaciones y esos micros abiertos que hacemos en la cuna. Bueno, eso los encargados de hacernos en la vida más fácil. Bueno, por lo menos de tomar la con humor, ¿no? Exacto. Ahora te estáis eh, empezando ahora. Podemos ir a veros a la cuna, por ejemplo, ya que no sé si me sí, sí, claro. sí, hay ahora actuación. ¿Cuándo? Sí, estamos todos los viernes hasta final de junio. Hemos estado toda la temporada todos los viernes en la cuna. Eh, en cuanto al el viernes este, que es, tenemos el cartel aquí, este viernes es un poco especial porque es a las 6 de la tarde, porque es para menores, entonces pues hay que, hay que adelantarlo. ¿no? Pero generalmente a partir de las diez y media, eh, por ejemplo, este viernes tenemos a Jaime Caravaca, que está en la resistencia de Broncano. Mm, y la verdad es que es un comicazo y lo tenemos aquí. Pero Es muy buena gente, ¿eh? Sí, la verdad es que... Eh, ...muchos de ellos nos conocen, nos conocen por la asociación... ...pero también otros nos conocen por, por el proyecto... ...que es innovador en España y, y el proyecto con menores... ...y la comedia como terapia que es lo que, que utilizamos. Bueno, pues ahora cuéntanos eso que decíamos... ...que, os hab, que te habías llevado el hobby al trabajo, ¿no?... Uh -huh. ...trabajas en el centro de, de menores, en el sí. de aquí de Elche... ...en la fundación... Sí, trabajo en la fundación Antonio Moreno... ...en el Valle Vinalopó de Elche... ...es un centro de formación especial... ...quiere decir, es un centro terapéutico de acogida y en el que soy coordinador e introducimos la comedia como, como terapia, digamos como herramienta terapéutica. Se, utilizamos la comedia para que ellos expresen, eh, cuenten sus historias y creemos que bueno, si te puedes reír de tu problema lo puedes superar y si no superar al menos eh, es un avance para, para sí. empezar a, a tratarlo. ¿no? Hay mucha gente que lo hace de manera natural, que cuenta algo trágico que le ha pasado en su vida y lo cuenta en base de humor. Sí, es correcto. Es una manera de superarlo. Es correcto, todos hemos estado en un entierro y luego hemos terminado contando chistes. ¿no? Exacto. Que, que si lo piensas desde fuera parece un poco. ¿no? Sí, pero. Pero no todo Pero es una manera de quitar peso a, a las cosas. Evidentemente, todo lo que cuentan los menores eh, no se cuenta, hay vivencias. Son situaciones claro, trágicas. Claro, hay situaciones trágicas. Tampoco metemos el dedo en la llaga, ¿vale? Eso surge, surge, nosotros planteamos temas y vamos a escribir sobre ello, ¿no? ¿Quién ha mentido, quién ha parado, quién no, se lo ha vallado, no sé, algo en casa y ha tenido que ir a recogerlo? Siempre algo trágico lleva a la comedia, o sea, no puede haber comedia si no hay tragedia. Entonces, eh, ahí... Empezamos a ahondar y ya te digo, tratamos cosas como que he perdido el autobús, a bueno, al bullying, al, al acoso, en fin, a, a cosas más, más importantes. ¿no? Se hace a través del monólogo, uh -huh. ¿no? Sí. Y son ellos quienes escriben su propio guiones. Sí, les enseñamos eh, cómo se escribe la comedia. La comedia tiene una una estructura, al igual que, pues, no sé, la poesía tiene una estructura. No es tan libre como la gente <laughs> se cree. No, no, no es tan libre como la gente se cree. Eh, está todo un, bastante medido. Luego ya, eh, si ya eres un fuera de serie, te puedes saltar las normas ¿no? de, la, de lo que es la estructura de la comedia, ¿no? pero, pero para empezar hay que saber una, un, unas normas básicas. ...y bueno, son chavales, muchos de ellos que han estado sin escolarizar... ...entonces, eh, son maneras sencillas de cómo hacer un chiste, un gag... ...y explicar, pues, de manera sencilla... Eh, ...para que ellos puedan aplicarlo a la vida cotidiana... ...que es lo que nos interesa... ...no hacemos cómicos, aunque hay una, un, una puesta en escena... ...no hacemos cómicos, lo que hacemos es terapia... Eh, ...fuera de aquí, algunos se han interesado en seguir haciendo comedia... ...pero lo que queremos es hacer terapia con esto... ...y, y bueno, y a la, a la, al mismo tiempo... A nivel pedagógico, pues también se trabaja en todas las áreas, letra, escritura... hay la comunicación, la claro. escritura, el lenguaje... Uh -huh. es decir, que luego hay otra, Se interesan otra por un tema, áreas. tú, por ejemplo, cuando estás escribiendo sobre un tema, pues te interesas, ¿no? Es como... O Investigas. Cuando, exactamente, preguntas a los demás. Eh, o cuando te vas a comprar un coche, por ejemplo, si te vas a comprar un coche marca X, siempre ves un coche marca X por ahí, ¿no? Exacto. La atención, digamos, que se... Que se, que se dispara sobre, sobre ese tema. ¿no? Y, y bueno, eh, está funcionando muy bien, llevamos casi cinco años haciéndolo. Lo presentamos en la Universidad Autónoma de Madrid el año pasado como proyecto innovador en España, somos el único sitio donde lo hacen. Hemos tenido mucha demanda de para formar a profesionales, hicimos en la Cárdenas Cisneros de Madrid, hicimos el primer curso para estudiantes y profesionales de psicología, educación social, trabajadores sociales, pedagogos y educadores, ¿no? Fíjate. El primero en España eh, que se hace esto y, bueno, y por eso toda esta gente que nos conoce... Y lo conoce... en Elche, fíjate, y sí, bueno, lo sí. desconocemos. Elche, ya lo he dicho en, varias, en varios sitios, tenemos tres universidades, también podríamos hacerlo aquí a ver si se anima a alguien, ¿no? No estaría mal, ¿no? Pero no nos tengamos que desplazar a Madrid. Pero sí que es cierto que lo que decías de todos estos cómicos famosos que vienen y gente que viene, que es de un nivel que... ...pues igual no los hubiéramos conocido por otra vía... ...nos conocen por esto y vienen a colaborar... ...de hecho viene Raúl Masana... ...que es un cómico del Circo de los Horrores... ...no sé si lo conocéis pero, uh -huh. pero es un cómicazo ...también trabaja, ha salido en Comedy Central... Eh, en, ...en fin, tiene un amplio currículum como cómico... ...viene desinteresadamente a, a, a verlos... ...a actuar con ellos y Fran Fernández también... ...que es un cómico de Callosa ...que digamos que es uno de los rookies, ¿no? Ha salido lleva muy poquito tiempo, pero está despegando, está ganando concursos y es un fuera de serie y también utiliza mucho la comedia como terapia, como ejemplo, ¿no? Entonces, vienen a presentarlos el 21 de junio, el viernes a las 6 de la tarde a la cuna delche de y bueno y ahí estaremos animándolos claro. Y que el 21 de junio tenemos una cita a las 6 de la tarde que no sé que no uh -huh. se cambien de hora porque lo llevan a cabo los chicos, ¿no? Uh -huh. Y son menores y tiene que ser a Claro, la hora. se tienen que acostar pronto. Es benéfico uh, para ellos para hacer alguna actividad este verano, en fin, también sí, los, presu los presupuestos siempre van un poco ajustados y bueno, y esto es una manera también de recaudar para, para que ellos puedan este verano pues hacer ciertas cosas que Y bueno, de motivarles. Por supuesto, eh, ya te digo que como no formamos cómicos, es una actividad muy motivadora el trabajo en equipo, eh, digamos que se presenta como un equipo de guionistas. Eh, nunca se dice al principio quién va a actuar, ya se dirá porque algunos al principio no saben que muy no, bien por... en qué se consiste. ¿no? Entonces, los dejamos ir viendo cómo va el taller y bueno, el primer año actuaron dos niñas y este año de 18. Y este año de 20 van a actuar 15. O sea, Ay, es un. De 2 a 15. 15, son monólogos muy cortitos, pero. Pero muy dinámicos y la verdad es que lo hacen, lo hacen bastante bien y han escrito cosas muy chulas. Pero los que no llegan a actuar, que están sentados, que han participado como guionistas, también lo viven, ¿no? Porque, claro, que metan tu chiste, siempre nos aseguramos que metan un chiste de todos y que metan un chiste tuyo, que sabes, que lo rían, oye, pues han reído, eso siempre también es muy motivador para ellos. y es que hay sí. mucha más gente detrás todavía. Hombre, claro, es, no solo los que actúan, son también los chavales y aparte hacemos. Es, los textos son muy buenos, hay textos que ya quisiera más de un cómico tener ciertos chistes que tienen ellos, pero eh, digamos que vamos haciendo texto eh, y tenemos texto de cuatro años, o sea... Al que se le adapta algún bloque, por ejemplo, el tema de bullying, eh, igual lo enriquecemos metiendo alguna otra cosa nueva, muy personal de la otra persona, pero ya te digo que el texto es un poco para todos y para el que se adapta a esa persona. Hay textos que son absolutamente completos de esa persona y hay otros que han participado otros menores, incluso menores que ya no están en el centro. Entonces, pues la verdad es que es un texto que está muy rodado y que funciona muy bien y, y hay nuevas, nuevas, siempre hay nuevos chavales que, que actúan. Bueno, me imagino que las entradas, como siempre he preguntado a José, que se pueden comprar allí el mismo día, ¿no? Se podrán comprar allí el mismo día, pero te puedo asegurar que están volando. Que están Entonces, volando, ¿no? Eh, a través de la página de Facebook de Magma Comedy uh -huh. o de Instagram de Magma Comedy. ...me lo podéis mandar un mensaje privado... ...y ahí la podéis reservar... ...no es necesario que la paguéis... ...pero por lo menos... Por lo menos ...sí que reservarla. tengamos la reserva al nombre... ...porque eh, es algo que llevamos tiempo... ...y ya tiene un público que quiere verlos... ...porque es la única actuación que hacen... ...fuera de lo que es el entorno del centro... ...hacen una en Navidad para ellos... ...la fiesta de Navidad, en la semana cultural... ...fiesta de fin de curso, ahora hacen una el día antes... ...es la fiesta de, de fin de curso... ...que les servirá un poco como, como entrenamiento... no y, y esta es la que hacen abierta al público, a cualquier persona que quiera ir a verlos, entonces es muy motivado para ellos porque claro, eh, ya no es público amable que decimos, ya no somos los las familiares, los amigos o los, o los tutores, o, ¿vale? son gente que, que está interesada en ellos y que, bueno, que, que lo viven con mucha emoción esto. Bueno, yo espero que acuda mucha gente porque vamos a disfrutar de ellos y por otro lado también vamos a hacer una pequeña aportación que está bien, ¿no? Que seamos solidarios, que eso está, uh -huh. sí, está muy la verdad bien, que una buena causa y... que se lo van a gastar en ocio y en cultura, que es muy importante, que se necesita tener ocio y cultura, uh -huh. ¿no? Sí, sí, está destinado a eso, está destinado a eso para para este verano hacer alguna actividad de ese tipo. Bueno, pues Julián, muchísimas gracias por venir. Esta, bueno, Nada. esta es tu casa. A mí me ha encantado conocer el proyecto porque sí que os conocía como Magma Comedy, uh -huh. pero no como el proyecto que os avala que hay detrás, uh -huh. que es un proyecto muy bonito. Y aprovecho para que te le sea un altavoz y que ojalá, uh -huh. ya que has dicho que tenemos tres universidades, sí, sí, claro. unas de ellas os apadrine como proyecto para que vengan aquí a aprender. Sí, sí. El, ya te digo que tenemos eh, demanda en, en toda España. Nos han mandado debido a los medios de comunicación que a veces eh, nos entrevistáis y nos sabes a quién va a llegar esto. Exacto. Y de pronto te ve gente que, que te llama y, y dices, vale, bien. ¿Y cómo ha llegado hasta allí? Vamos, en Berlín tenemos una. En Berlín? Quieren que vayamos a Berlín <laughs> a hacer una exposición de de una ponencia de, de, del, del proyecto y bueno, la verdad que eh, Georgia Rives es una psicóloga hispanoalemana que está afincada allí en, en, en Berlín Gracias. y nos insiste mucho en que vayamos y de verdad, desde aquí le pido perdón, pero es que no encuentro el hueco de ir y estamos ahí, que vamos, que no vamos, pero sí, vamos, iremos, iremos porque es muy interesante y también que internacionalmente se, se interesen por esto, pues la verdad que nos llama mucha atención. Eso es que estáis haciendo las cosas bien. Bueno, vamos despacio, pero creo poco que a poco. todo lo que se hace se hace con cariño y hay mucha gente detrás, aparte de nosotros trabajando en los centros de menores y en este centro de menores en concreto en el que trabajo. Grandes profesionales uh -huh. que estamos un poco ahí. A veces en la noticia sale, los centros de menores, como siempre sale la noticia mala o siempre sale. Pero hay muchísimos profesionales y esto avala que hay un trabajo importante detrás de muchos profesionales. Bueno sí, además nada más tendríamos que ver cómo hablan los chicos de, de la gente que estáis ahí uh -huh. y lo que le ayudáis porque prácticamente no solamente le ayudáis a salir de adelante sino a sobrevivir y les enseñáis a, a llevar a cabo una vida nueva. Sí sí, luego luego te da sorpresa también de que vienen a verte, vienen a las actuaciones y, y la verdad que la que lo llevamos bastante bien. Es un trabajo para nosotros muy bonito y que dura una gran labor. Pues oye muchísimas gracias por ah, venir gracias Julián. Esa es tu casa, y ya podéis venir cuando quieras. Sí, sí, de, 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 nada, muchas gracias y cuando queráis nosotros los vamos vamos informando si vamos a Berlín yo te lo diré. Oye, por favor, por favor, pues a la gente que está en casa. Ah. Ahora sí que me despido, pero les veo mañana aquí en Teleelche en día a día, qué remedio.